Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos seáis al canal de YouTube de IsanaGoTV. Yo soy Sergio, me podéis encontrar en Twitter para @esnavas10 y en este vídeo de noticias tecnológicas, en este Breaking News, vamos a hablaros de la última actualización de iOS 7, iOS 7.1, que desde ayer, 10 de marzo, la tenemos disponible en iTunes para actualizar vía OTA, vía iTunes, podemos restaurar. Vamos a analizar un poquito qué es lo mejor de todo esto. Simplemente deciros que las novedades son pocas, son las mismas novedades básicamente que os anunciamos hace un par de semanitas cuando analizamos la última beta de iOS 7.1. Ahí tenéis un vídeo, los dejaré en la descripción para que veáis en vídeo todas las novedades que trae esta 7.1. Las novedades son muy pocas, al final deciros que son cambios estéticos ínfimos que prácticamente no vamos a notar, aunque eso sí, notaremos que nuestro equipo es un poquito más veloz, un poquito más fluido, funciona todo, ¿no? Lo cierto es que las novedades más destacadas pasan porque han puesto por fin la compatibilidad en iOS 7.1 con CarPlay, algo que ya os hablé también la semana pasada, cómo funciona el iOS en el coche, y también deciros de que han actualizado el protocolo de eBeacon, de tal manera que ahora es mucho más sencillo interactuar con cualquier dispositivo compatible con eBeacon a través de Bluetooth, aunque tengamos el equipo, se esté reiniciando y tal, parece que todo va a funcionar muy fluido, mucho mejor de lo que funcionaba antes. Pero lo más destacado de iOS 7.1 podría ser cómo funciona en los equipos viejos, cómo funciona en el iPhone 4, cómo funciona en el iPad 2 y similares. Lo cierto es que ya estamos teniendo los primeros inputs de usuarios de iPhone 4, por ejemplo, que están testeando iOS 7.1 final en sus dispositivos y están encantadísimos de la vida. Parece que rejuvenece por completo el dispositivo y que funciona mejor que nunca. Por lo tanto, yo, en tu caso, si tienes un iPhone 4 o similares, yo pasaría del jailbreak y pondría iOS 7.1 para tener una experiencia máxima con tu equipo de iOS. Si tienes un iPhone 4S, un iPhone 5, un iPhone 5S o 5C o un iPad de última generación, lo cierto es que quizás tienes que pensarte muy mucho si quieres actualizar a esta versión de iOS 7.1. No me malinterpretéis, iOS 7.1, la versión final, es la mejor versión de iOS que jamás ha existido. Es la más completa, es la que tiene más funciones y es la que es más estable de todas las de iOS 7. Funciona realmente muy bien y, sobre todo, como punto destacable, deciros que la autonomía de la batería dura mucho más y eso es algo que muchos de vosotros tenéis que valorar a la hora de actualizar o no a iOS 7.1. La batería rinde de maravilla con iOS 7.1. ¿Pero qué pasa con el jailbreak? Seguramente muchos de vosotros estaréis en la tesitura de elegir 7.1 sin jailbreak, porque no tenemos jailbreak por el momento y seguramente no salga todavía, o bien quedaros con iOS 7.0.4, .5, .6 y mantener vuestro jailbreak. En mi caso, lo primero que quiero decir es que yo, en mi iPhone 5, no voy a actualizar a iOS 7.1, porque todas las carencias que podría tener esta versión de iOS 7.04, que es la que tengo yo, las suplo con el jailbreak. Por lo tanto, no me interesa actualizar a 7.1 por perder el jailbreak. Me interesa muchísimo tener todos esos tweaks que os expliqué el otro día, también los 20 tweaks que yo utilizo, que para mí son imprescindibles, y nada de esto lo vamos a tener con iOS 7.1, porque no permite jailbreak. En cualquier caso, vosotros tenéis que tomar una decisión. Si queréis más estabilidad, si queréis más autonomía de batería, pues quizás tenéis que valorar la opción de actualizar a la última versión de iOS 7.1. También me gustaría deciros que para actualizar a iOS 7.1 tenéis que seguir las siguientes consideraciones. Nosotros en aisenacode.net hemos escrito un artículo detallado al respecto donde hablamos de todas las posibilidades de actualizar y me gustaría matizarlas también aquí en este vídeo para que todos vosotros lo tuvierais bastante claro, ¿no? Si vosotros tenéis un equipo previo con el jailbreak hecho, si le dais a actualizar o restaurar desde iTunes, es posible que os dé un error. Por lo tanto, tendríais que poner el dispositivo en modo DFU y después tendríais que darle a restaurar. Lo más aconsejable es restaurar, chicos, porque nuestro compañero Vladimir, primero ha actualizado su iPhone 4S a iOS 7.1, tenía el jailbreak en iOS 7.04, y lo cierto es que tuvo un problema bastante serio, que todos los datos después de actualizar no le aparecían, pero sí que le ocupaban espacio. Por lo tanto, yo os aconsejo que si queréis poner 7.1 y tenéis jailbreak, que le deis a restaurar. Si por el contrario vosotros no tenéis jailbreak y queréis actualizar, si os estáis pensando actualizar o no, actualizar ya, porque ya está comprobado que funciona realmente muy bien, ¿no? Pero ¿cómo actualizáis? ¿Actualizáis vía OTA? También matizar que si tenéis el jailbreak hecho, no podéis actualizar vía OTA. Vía OTA es desde los ajustes, OTA es de Over the
air, ¿no? Por el aire, ¿no? Simplemente a través de internet, inalámbricamente por 3G o por Wi-Fi, ¿no? Simplemente os vais a los ajustes, os vais a actualizaciones y ahí vais a ver que tenéis una actualización 7.1 disponible. Podéis actualizar vía OTA, realmente es lo más sencillo, pero al final a mí no me acaba de gustar mucho. iOS 7.1 es un cambio bastante profundo, cambian muchas cosas de estabilidad y de autonomía del equipo, por lo tanto yo preferiría y os aconsejo que restauréis, que guardéis una copia de seguridad previa en iTunes o en iCloud, donde vosotros queráis, que le deis al botoncito de restaurar y que después pongáis la copia de seguridad que vosotros habéis hecho. Creo que esto es lo más sensato y lo que mejor va a funcionar y así no vais a tener ningún tipo de problema, chicos y chicas. Y bueno, esta ha sido la noticia de hoy, esta ha sido las reflexiones de iOS 7.1, ¿merece la pena o no actualizar? A mí me interesa saber qué vais a hacer vosotros, también para actualizar yo, ¿no? Porque yo realmente, si os soy sinceros, si no fuera porque tengo que hacer vídeos de tweaks, porque me gusta obviamente hacerlos, lo cierto es que posiblemente yo pasaría ahora mismo del jailbreak y probaría iOS 7.1, pero no quiero tener no tener la oportunidad de no poder analizar tweaks y no poder hacer vídeo de tweaks o artículos en aisanacode.net de tweaks, ¿no? Por eso no, ni me lo pienso y me voy a quedar con el jailbreak. En cualquier caso, me gustaría saber qué vais a hacer todos vosotros, porque si todos vosotros vais a actualizar iOS 7.1 y vais a olvidaros del jailbreak, quizás a mí pues también me motive, ¿no?, para actualizar iOS 7.1, porque entiendo que no os interesarían los vídeos o reviews de Twix, ¿no? Espero vuestros comentarios, a ver qué me decís al respecto. Muchísimas gracias por la atención. Si os ha gustado el vídeo, apoyarnos con un me gusta. Y aquí me despido. Un cordial saludo a todos y hasta pronto.